Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en conversaciones del Sillón Rojo y pues un poco atareados, un poquito cortos de aliento, porque ya estamos en la recta final del Moda Premio. Ay, tanto planear, parece, y se nos han ido los meses, parece que fue ayer que empezamos a planear este Moda Premio todo en tiempo real, respondiendo a la solicitud de las escuelas que ya querían venir a un evento real, a venir a un evento durante el cual nos vamos a reencontrar, vamos a ver a personas de carne y hueso y, no, y nada a través de la pantalla. Quisimos hacer un programa de mentorías vía Zoom, la negativa fue total y absoluta. Entendimos el mensaje y por eso aquí estamos en tiempo real para hablar de El Sillón Rojo y las conversaciones con Ceci Vargas, quien nos va a decir cómo está el entorno, cómo está el ambiente, cómo están los entusiasmos. Hablaremos de los temas, hablaremos del programa, hablaremos de quiénes están en el jurado, todas estas cosas que llevamos tanto tiempo con ellas que se nos hace que todo el mundo las sabe y realmente no las saben. Hay que recordarlas, reiterarlas y volverlas a plantear. Muy bien, pues vamos a un momentito, 2, 3 minutitos, mientras se van conectando nuestros invitados de siempre, que nos da mucho gusto darles la bienvenida. Y regresamos para platicar con Cecilia Vargas. Ella es la coordinadora general de el Moda Premio desde hace ya muchos años. Tiene experiencia, muchísima experiencia. Ya le tocó en tiempo real, le tocó en descanso, le tocó en pandemia y ahora le toca nuevamente en tiempo real aquí en el Sillón Rojo y desde luego en la Universidad de Londres los días 6 y 7 de mayo. Así que en camino al Moda Premio 2023 y regresamos en un momento. Muy bien, pues regresamos aquí con Cecilia Vargas. Ceci, buenas noches. Mucho gusto de Hola. verte aquí, aunque Hola, sea a Ana, ¿cómo distancia. estás? Bien, muy bien, muy envidiosa de tu viaje a Europa. Qué padre. Qué bueno que te Sí, fuiste para allá pero a ya cargar estamos pilas. a cargar Sí. pilas, Ana, recargar pilas y desde allá, bueno, las maestras, quienes estén conectados por aquí saben que desde allá estuve trabajando, me decía Mari de Blanquette, me decía, ese sí, bueno, tú ni de vacaciones dejas de trabajar, le digo, bueno, es que ya estamos a un paso del Moda Premio, así que hay que apretar duro, así que bueno, estuvimos pendientes desde allá y regresando ya a darle con todo, porque pues ya tenemos prácticamente, estamos en cuenta regresiva, Ana, ya sabes que ahorita Bueno, los pues ya tiempos se empiezan a faltan. cortar. Sí, de mañana en 8 ya estaríamos montando, ¿no? Así es, el viernes de Al la siguiente semana vamos a 9. tener nuestro montaje, sí, y ya el 6 y 7 de mayo vamos a tener
pues nuestro esperado evento, nuestro gran evento, nuestro Moda Premio Edición 2023, que como sabes, pues ha sido muy esperada por todos, primeramente por nosotros, el equipo de Moda Premio, que estamos pues muy contentos, obviamente, de recibir a todas las escuelas. La verdad es que ver nuevamente caras, porque hay maestros que tú sabes que están lejos, no tenemos escuelas que vienen pues de diferentes partes de la República y que solo los vemos una vez al año, ¿no? En nuestro Moda Premio, y que bueno, ahorita ya tenemos 2 años que tuvimos en el medio digital, que no los vimos y que los vamos a volver a ver, que nos vamos a volver a reencontrar, poder volver a platicar, darnos esos abrazos que nos debemos, porque la verdad es que siempre nos da mucho gusto vernos y nos da mucho gusto recibirlos, así que pues es un evento muy esperado por todos, Ana. Sí, va a ser un evento muy gozoso. Mira, ya se conectó Paco Granados. Hola, Paco, él está en nuestro jurado, pero de eso hablaremos en un momento más. Creo que sería muy bueno, Ceci, empezar con los temas, ¿no? Porque aunque muchas de las personas que nos acompañan se saben los temas de memoria porque han estado concursando, hay muchas personas más que no están muy enteradas de todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, tu investigación, la propuesta de temas y luego pues los temas planteados hacia las escuelas. Así es de que yo creo que los temas sería un buen tema para empezar. Claro que sí, Ana, pues fíjate que vamos a tener en esta ocasión, este año, 3 concursos. El primer concurso, que es nuestro concurso institucional, el concurso Institución Moda Premio, es un tema que se llama Supersonic, que justamente estuvimos viendo lo que va marcando la tendencia para este año y todo lo que vamos viendo. Y bueno, ya de venir todos estos años de estar rezagados y de estar pues un poquito de en la pijama, en la ropa floja, en esta comodidad, pues bueno, ya justamente lo que platicamos, ¿no? La gente quiere ya salir, quiere ver hacia el futuro, quiere tener como esta experiencia de que las cosas van a estar bien. Entonces, nuestro tema de este concurso es Supersonic. Entonces, es una mirada hacia el futuro en donde vamos a ver pues todos estos toques futuristas, vamos a ver la innovación de todos los chicos. La verdad es que ya vimos la ropa que llegó ahí a la cámara. Entonces, trae bastante tecnología, traen pues como muchas ideas. Siento que también el que estuvieron apagados y ahorita están otra vez como resurgiendo, pues toda su cabeza y toda su creatividad está otra vez hacia afuera. Entonces, pues este es un tema que justamente va a dar muchísimo de eso, ¿no? Ver hacia el futuro, cosas innovadoras, materiales pues nuevos, todo lo que son plásticos toda la reciclados. Tecnología, ¿no? Exacto, todo lo que son los colores neón. Exactamente, todo lo que es la tecnología y todo lo que es la innovación y pues obviamente todos estos diseños creativos es lo que vamos a ver en Supersonic. Así que bueno, es un concurso que tiene muchísimo, muchísimo para dar. Tenemos aproximadamente 120 concursantes, entonces pues, son bastantes. Oh, así que son bastantes, Ana. Sí. Lo bueno, que hay que mencionar para las personas que no nos siguen así tan a pie juntillas, es que este es el concurso que hacemos hacia afuera y las escuelas mandan sus propuestas y de las propuestas hay un comité técnico que selecciona ¿cuántos finalistas de cada escuela? Pues pueden mandar 6 portafolios, ¿verdad? O es lo que mandan, 6 portafolios. El comité obviamente revisa todo lo que es el portafolio, que sigan todos los parámetros, que se cumpla todo lo que está como previamente en las bases. Y bueno, de ahí se seleccionan. A veces quedan los 6, a veces quedan 5, 4, dependiendo obviamente que cumpla cada portafolio con las especificaciones. Pero bueno, es el concurso que va hacia todas las escuelas y que pueden mandar, te digo, un máximo de 6 portafolios, un mínimo de 2. Así que bueno, tenemos 21 escuelas participando este año, lo cual, bueno, pues está padrísimo. Tenemos escuelas de Orizaba, Mérida, Ciudad de México, de Los Mochis, de Guadalajara, Texcoco, Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Toluca y Morelia. Así que vamos a tener, pues, un montón de gente que va a venir a este Moda Premio. Entonces, bueno, ya sabrás, ¿no? Cada escuela trae, obviamente, sus propias ideas, trae sus propios lineamientos. Entonces, pues, vamos a ver mucha creatividad y mucha, pues mucha mezcla de cosas y de culturas y de entornos, ¿no? Y bueno, en el segundo concurso que tenemos, que la verdad es un temazo, ¿a quién no le gustaría vestir a Ana Fusoni? O sea, díganme ustedes, ¿a quién no le gustaría vestir a Ana Fusoni? Así que bueno, cuando surgió este tema, pues la verdad es que nos emocionó mucho, nos dio también como un poquito de nervio, de miedo. Le digo, Ana, si yo fuera estudiante, sí, pues a mí me daría mucho estrés participar en ese concurso. Pero la verdad es que recibimos muy buenas propuestas, entonces pues ya verás, Ana, qué es lo que los chicos
tienen para ofrecer, para vestirte a ti. Obviamente, en el documento que se mandó, pues también venían un poco los lineamientos de qué es lo que a ti te gusta, de cómo te gusta vestir, de cuáles son tus preferencias, fotos, referencias, etcétera. Entonces, bueno, pues los chicos que también te siguen muy de cerca, pues saben ya todo esto. Entonces, mandaron propuestas bastante, bastante interesantes que vamos a ver en este concurso, que es Vistiendo Ana Fusoni. Y este concurso se lanza a la convocatoria también para las escuelas, en donde ellos hacen un concurso interno para seleccionar solamente a un estudiante que va a representarlos como escuela. Aunque nos mandan el portafolio y nosotros lo revisamos, pues prácticamente ya va. ¿Qué tal, Ernesto? Este temazo. O sea, está bueno y está bastante interesante. Así que pues ahí les encargamos que estén pendientes en las redes también para que vayan viendo todo lo que va a haber acerca de este concurso y pues vamos a ver qué tienen los estudiantes para ofrecer pues en esta propuesta de Vistiendo a Ana Fusoni. ¿Qué te parece, Ana, ese tema? Pues me parece muy bien. Ernesto Hernández dice, wow, increíble, gracias, Ernesto. Lo que sí me pone un poco nerviosa es un poco decir, bueno, así me ven, ¿no? Porque cada persona se va a expresar conforme piensa que yo soy o como me ve. Y eso a lo mejor me da un colapso nervioso. Mañana que hagamos la prueba de ropa, vas a ver que va a ser así como de nerviolera, pero va a estar padrísimo, padrísimo. Y alguien me decía, oye, ¿vas a modelar el desfile? ¿Y tú vas a modelar en el desfile? Y dije, no, claro que no. Es una propuesta que ellos hacen y pues habrá modelos profesionales modelando, desde luego. Así que pues eso va a estar muy bien. Y luego también tenemos nuestro concurso de ilustración Luis Galindo, ¿verdad? Así es, Ana, tenemos un concurso de ilustración que, bueno, ya es un concurso también, pues muy de casa, un concurso de ilustración. Como sabes, la ilustración de moda, pues es un tema que está muy fuerte y que también hay muchos chicos que siempre, pues tienen talento, ¿no? Creo que esta es parte también de algo con lo que se nace, ¿no? El talento para dibujar, para ilustrar. Obviamente en la escuela, pues te enseñan también todo lo que son las bases y demás, pero pues también hay gente que tiene como ese talento nato y a nosotros, pues nos gusta darles como este espacio para también ellos expresar. Como tú sabes, nuestro concurso de Luis Galindo siempre es un tema libre para que justamente puedan expresar todo lo que quieren con las ilustraciones, y tenemos pues dos vertientes, digamos, la ilustración manual, que es por ilustración clásica, ¿no? Con la técnica que quieran, tienen acuarelas, gente que lo hace con colores, con chart pack, etcétera, ¿no? Y tenemos también la parte pues de la ilustración digital, que es algo que pues cada vez está siendo más fuerte y que tenemos pues digamos más ahora con la tecnología tan a la orden del día, pues también como mucho más cerca. Entonces vamos a tener estas dos vertientes y tenemos, Ana, pues más de 100 participantes en el concurso de ilustración. No, lo cual, de veras, pues, oye, eso sí es un cambio, porque en las dos ediciones pasadas tuvimos 25, 30. Ah, qué bien, me da muchísimo gusto. Además, creo que la ilustración de moda se ha convertido también en una herramienta eficaz para los diseñadores y para las propuestas creativas, porque como la llegada con la fotografía, la fotografía de moda, el styling, etcétera, se había ido quedando un poquito a un lado la ilustración, pero veo que regresa con fuerza, ¿verdad? Regresa con mucha fuerza, Ana. La verdad es que estamos muy contentos. Te digo, tenemos más de 100 participantes, tanto de escuelas como independientes. Entonces, pues nos da muchísimo gusto tener esta respuesta de la gente y esta respuesta de los chicos. Y hablando, Ana, también de los concursantes independientes, pues te quiero comentar que también tenemos más de 30 chicos independientes concursando, lo cual también pues es una sorpresa porque ha subido muchísimo el número de participantes independientes. Cuando abrimos esta cuestión de los independientes fue justamente porque a veces las escuelas pues no se quieren inscribir, ya sea a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de logística de las universidades. Entonces los chicos a veces querían participar, pero las escuelas no se querían inscribir. Entonces, siempre pensando obviamente en los estudiantes y pensando en los nuevos talentos, pues no quisimos dejarlos fuera. Y abrimos desde la primera edición de Moda Premio de esta nueva era, estas inscripciones para independientes. Y la verdad es que empezamos con dos o tres chicos independientes y ahorita tenemos pues más de 20,
lo cual quiere decir que pues están queriendo participar, que están queriendo estar en el foco, que están queriendo crecer, conocer. Así que pues también es un aviso para las escuelas para que pues apoyen obviamente a sus estudiantes, porque unidos, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces obviamente el tener una escuela que te apoya, el tener directivos que están pendientes de lo que tú estás haciendo, porque muchas de las escuelas que tenemos meten justamente Moda Premio como un proyecto escolar. Entonces dan seguimiento, dan apoyo, dan acompañamiento y ayudan, y se hace como todo este grupo y toda esta, pues esta unión, ¿no?, de las escuelas, que ayuda a los chicos siempre a sentirse mucho más seguros, a presentar cosas que son obviamente de mayor calidad, porque pues tienen gente que los está orientando, gente que está dándole los lineamientos correctos. Entonces, pues es una invitación también a las escuelas a que se acerquen a nosotros o a cualquier concurso, porque como siempre lo decimos, ¿no?, el concursar abre puertas, y de verdad que va a ser una experiencia pues muy enriquecedora para las escuelas, o sea, para los institutos, las universidades, para los profesores y sobre todo para los alumnos, ¿no?, que a final de cuentas pues son los futuros diseñadores y son los que al final van a ir manejando la industria dentro del país, ¿no?, que quienes van a generar empleos, quienes van a hacer todo este tipo de cosas. Entonces creo que las universidades pues es una invitación para que se acerquen siempre a concursar y pues les den este apoyo a los chicos. Sí, creo que es muy importante. Yo siempre digo que concursar te quita el miedo, ¿no? Te enseña que sí puedes, te enseña cuál es la competencia, qué hay ahí afuera, porque mucha gente, bueno, muchos estudiantes piensan, no, ¿y qué tal si no gano? No, pues la mayoría de la gente no gana. Porque nada más. Fíjate hay que un primer justamente en la semana, Ana, que estábamos en la cámara, platiqué con Maribel de CDM de Guadalajara, que vino justamente a dejar sus prendas, y me decía que justamente, me dice, nos damos cuenta con los chicos cómo el concursar, dice, algunos, pues les da como que se suben al tabique y se marean, ¿no? Si ya gané, si ya no voy a la escuela, ya soy triunfador, ya me siento, ¿no? Me decía, o hay quienes pierden y se van para abajo y dicen, híjole, y si me doy de baja y si esto no es lo mío. Dice, y hay chicos que entonces les da como para seguir para adelante, para seguir trabajando, para ver en qué pueden mejorar, ¿no? Dice, entonces la verdad es que concursar para ellos es muy importante porque se abren como un abanico, como puertas que no conocen, ¿sabes? El trabajar bajo presión, el hacer las entregas, el seguir lineamientos. Entonces, todo esto para ellos, pues, son experiencias que a final de cuentas les van a servir para su futuro profesional. Sí, es muy cierto. Mira, Aurimer Minaya nos saluda desde República Dominicana. Muchas gracias por estarnos acompañando. Nos da gusto que nos saluden de por allá. Bueno, Ceci, hablemos. Ya hablamos de los temas, ya hablamos de la temática y del temor de concursar. ¿Cómo va a estar el programa? El programa, Ana. Tenemos estos workshops. Tenemos nuestros workshops que no sabes, Ana, lo exitoso que han sido nuestros workshops. Son, bueno, abrimos un preregistro. La verdad es que no los tenemos abiertos al público porque también queremos, obviamente, que la gente tenga como esta interacción directa, pues, con nuestros profesionales, con los expertos, a veces cuando, que obviamente tenemos nuestras conferencias, ¿no?, que son abiertas, que van a ser en nuestro Runway Hall, pero queremos también que los chicos y que los asistentes tengan como estas experiencias mucho más íntimas con sus mentores, ¿no?, con la gente que va a dar estos workshops, que son profesionales de primera, porque, pues, la verdad es que trabajamos mucho para tener, obviamente, a estas grandes personalidades dentro de la industria, expertos en cada uno de los temas. Entonces, ambos días vamos a tener nuestros workshops, que son, la verdad, Ana, súper, o han sido súper, súper exitosos. Vamos a tenerlos a las 9 de la mañana. Y, bueno, pues, vamos a tener a Ignacio Espinosa hablando de patchwork y upcycling, que, pues, es una tendencia que está a la vanguardia. Vamos a tener un tema que la verdad es súper, súper interesante, que es la fotografía con tu celular, porque pues muchas veces los chicos no tienen acceso a tener como pues estas cámaras profesionales y hacer como pues todas estas ediciones, ¿no? Entonces Ricardo Chávez pues nos va a dar este workshop de fotografía con tu celular, que la verdad va a ser de bastante interés. Vamos a tener la magia del styling, que bueno, ha sido un workshop que todo mundo se quiso inscribir, se nos cerró creo que a los 2 días, con Manu Castillo, que bueno,
Como sabes, pues es un estilista súper, súper exitoso y que todo el mundo quiere oírlo, que todo el mundo quiere verlo. Entonces, pues lo vamos a tener en nuestro Moda Premio. Vamos a tener también a Julia Arribillaga, que pues es una empresaria de moda, hablando de la moda como un proyecto de vida, que es un tema que a los chicos pues les gusta y les apasiona muchísimo. A nuestra querida Marisol Conover, que pues ya es parte también del Moda Premio, hablando de cómo armar un lookbook exitoso, ¿no? Porque pues nos han llegado justamente a nosotros los portafolios y a veces pues vemos que los chicos no tienen como mucha idea, ¿no? Del inicio, de qué necesita para ser realmente exitoso, ¿no? Entonces Marisol nos va a ayudar muchísimo a que cuando puedan vender, pues lleven un lookbook que de verdad sea exitoso y que de verdad Y llame la que valga atención. la pena y que venda. Pero no se te olvide, mira, también estoy viendo Entretela el alma de tu creación. Ese va a ser un workshop muy importante porque muy poca gente sabe, uno, qué es la Entretela, dos, para qué sirve y tres, cómo puede cambiar completamente, pues, el alma de tu creación y la vida de tu prenda, ¿no? Porque una prenda bien entretelada, pues, tiene mucha más vida útil y vida elegante que una que no lleva la entretela. Así es de que creo que eso va a ser muy interesante. Y además, y bueno, y Galo Bertín, hablando de la moda masculina en México, que también Claro es que siempre otro. es un tema que está ahí como un poquito, siempre como que la moda masculina la dejamos siempre de lado y la verdad es que está siendo Sí. bastante exitosa y tener a Galo pues va a ser una gasajuana. Y también, pues, nuestro amigo Paco Granados, que va a hablar de las redes sociales como herramienta de relaciones públicas, y pues es un tiro el Paco, qué bárbaro, se la pasa conectado todo el tiempo y está Y conectado también hoy, después me da gusto. Nos va a dar un workshop, Ana, de la producción de eventos de moda. Así que si alguien pues está interesado en dedicarse a eso, pues Paco nos va a dar también este workshop para ver qué onda y hacia dónde va este rollo de la producción de eventos de moda, que pues es bastante, bastante interesante. Y Carmina nos saluda desde Cuernavaca. Carmina, deberías de venir al Moda Premio, te va a gustar mucho. Ya verás. Carmina tiene una empresa de uniformes muy exitosa, de uniformes infantiles, y siempre nos acompaña en estos miércoles de Sillón Rojo. Ana Márgara, qué bueno que estás ahí también. Pues así va a ser. ¿Y cómo va a ser? Bueno, entonces los workshops esos son de 9 a 11. Alguien preguntaba si además de habría mentorías, además de workshops. Jesús Ortiz, no, los cambiamos a workshops porque, ¿por qué los cambiamos a workshops? Sí, porque queríamos algo más tangible, más hands-on que la teoría. De teoría hay mucha, Jesús, ¿no? Hay muchísimas mentorías teóricas online, y nosotros queríamos aterrizar esto en tiempo real, con gente real, para experiencias reales. Totalmente, Ana. Entonces, pues vamos a tener nuestros workshops, que bueno, les aviso que ya tenemos todos nuestros grupos cerrados. Te digo, la verdad es que fueron bastante, bastante exitosos, pero vamos a tener nuestras conferencias, que la verdad no se las pueden perder. Vamos a tener conferencistas de primera hablando de temas que pues a todos nos importan y a todos los queremos escuchar. Obviamente uno de ellos, Gustavo Prado, hablando de las tendencias del 2023. ¿Quiere ver a Gustavo Prado? Creo que todos queremos verlo porque pues es un agasajo escucharlo y es un agasajo verlo. Así que lo vamos a tener el domingo, no se lo pierdan. Ahí los esperamos en Moda Premio. Vamos a tener también a Elizabeth Salim hablando de la moda y el metaverso, que bueno, este tema sabes que está con todo y que pues tenemos a una Bueno, experta que está va a con estar todo y la platicándonos. inteligencia artificial también. Ya viste que hicimos nuestra última revista toda con inteligencia artificial. ¡Ay, qué miedo! ¿No? Pero bueno, pues sí, no nos vayan a quitar la chamba, Ceci, pero no es cierto porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos, no tiene empatía y nosotros somos unas personas muy empáticas. Así es de que aquí Así vamos es, a andar Ana. largo rato. Lo que sí es muy importante es mencionar este tema con Jimena Corcuera de la moda y la salud mental. Hay que reconocer que nos preocupa mucho, pues, la intranquilidad y el nerviosismo que tienen los jóvenes, que quisiéramos que, pues, encontraran una directriz y un camino, y creo que lo que les va a platicar Jimena va a ser muy, muy, ay, pues, como restaurador, ¿no? Para dar tranquilidad, porque todos estamos todavía un poquito nerviosos, no por la pandemia,
sino por todo lo que reflexionamos durante la pandemia y ahora hay que salir al mundo real y el shock pues puede ser bastante fuerte. Dice Jet que quiere ver lo de Mafud y lo de Manu. Sí, Jet, ahorita no te preocupes, te vamos a dar chance de que estés ahí paradita en la puerta. Vamos a tener Y también, hablando Ana, de... hablando obviamente de qué significa estudiar al extranjero, a Laura Poveda, Exacto. que es la manager de admisiones de Instituto Marangoni, que pues es uno de nuestros patrocinadores. Entonces, pues nos va a hablar justamente de esta experiencia de estudiar fuera. Y vamos a tener también a Mónica Rodríguez, que es la coordinadora de admisiones también de Domus Academy, hablándonos pues también de esta experiencia de qué es Domus Academy y justamente nos va a platicar de todo esto, qué es, conocer un poquito más. Así que bueno, pues son conferencias que vamos a tener en nuestro Runway Hall, así que todavía están los boletos a la venta para que puedan ir y puedan entrar a todas nuestras conferencias. Esto, precisamente esto de la experiencia de estudiar en el extranjero, es bien importante la experiencia. Si tú ves, si revisas las currículas de los diseñadores, hoy en día estaba justamente viendo la de Macario Jiménez, él se fue a estudiar al extranjero. Estar en Marangoni le cambió la vida y le cambió el enfoque y le cambió pues casi el rumbo, ¿no? Tomó decisiones muy importantes a raíz de todo el contacto que tuvo cuando estuvo en Milán con los diseñadores y con estos maestros extraordinarios que tiene la Marangoni. Entonces, yo sí creo, yo considero que es un tema muy, muy importante, ¿no? Y nuestro panel, ¿qué tal nuestro panel? Ay, va a estar ¿Cómo es? padrísimo, Ana. La verdad es que es un panel que a mí me llena de emoción, porque tú sabes que a mí ver a los ganadores Moda Premio, pues me emociona mucho, ¿no? Siempre al final, cuando ya se anuncian los ganadores y los veo ahí llorar y emocionarse, es cuando digo, ay, bueno, todo el cansancio, todo el trabajo valió la pena por ver ese momento, ¿no? Así. Entonces, pues vamos a tener nuestro panel, que es la vida del diseñador antes y después de ganar Moda Premio. Vamos a tener a Ana Sobeida, que es una ganadora del año 2000, así que ya tiene 2000. bastante tiempo que ganó Moda Ni me he Premio y nos va a acordado. platicar, pues, qué pasó, qué fue lo que hizo, a dónde llegó. Vamos a tener a Agustín Salgado, que es nuestro ganador del Moda Premio 2022, es nuestro más reciente ganador, así que pues nos va a platicar, Así es. pues, qué pasó con él o qué ha pasado después de que ganó Moda Premio. Vamos a tener a Antonio Saga, que fue nuestro ganador Moda Premio 2021, que ganó pues justamente en una de nuestras ediciones digitales. Él viene de Guadalajara a platicar con nosotros. Y a nuestra queridísima Yadira Sánchez, que fue nuestra ganadora Moda Premio 2020 y que tuvo, pues ya sabes, esta experiencia de poderse ir a estudiar a Marangoni. Entonces, pues nos va a platicar también un poco de esa parte, así que me da muchísimo gusto pues este panel que vamos a tener y este panel que vamos a presentar con estos ganadores, porque creo que el que compartan sus experiencias pues nos ayuda o les va a ayudar a los asistentes pues a tener como este feeling, ¿no? De qué pasa cuando ganas un concurso y pues hacia dónde vas, ¿no? Sobre todo creo Claro. que Ana nos va a ayudar mucho porque pues es quien tiene más tiempo que ganó, así que pues va a estar padrísimo poderlos escuchar y poderlos ver y podernos reencontrar. Sí, desde luego. Y como mencionaba Jet García, que quería ver lo de Mafud. Alguien me está preguntando aquí lo de Mafud, que es que vamos a hacer. Nosotros en la Cámara, en la CANAIVE, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, tenemos un concepto que se llama espacio creativo. Y como cada tanto tiempo se hace una exposición en maniquís de una colección de un diseñador. Hicimos una de Edgar Aguilera, hemos estado medio tranquilos en eso y ahora vamos a hacer una, pero en el Moda Premio, pero también va a ser el espacio creativo de la CANAIVE con diseños de Armando Mafud, porque a mí me parece muy importante. Muy importante, Ceci, que se conozca el pasado. De veras, el pasado de la moda no es que Mafud esté en el pasado, sino que hay mucha gente y estudiantes, sobre todo de diseño, y hasta estudiantes de Oaxaca, que no saben quién es Armando Mafud. Entonces, yo lo que quiero es acercar a estos diseñadores con las nuevas generaciones, que vean sus creaciones, que saben que existen. Y pues que tomen nota de las herencias que se tiene dentro del diseño. Hay mucha gente que, no sé quién decía, ¿y cuándo empezó la moda en México? Y alguien dijo, en el 2008. O sea,
Llama muchísimo la atención la visión tan corta. Entonces es por esto que yo he sido muy insistente en esta exposición y espero que sigamos haciendo más en la Canaí. O sea, Sí, tenemos Ana, un la verdad es que es una exposición bastante, bastante interesante que justo como dices, ¿no? A los chicos les va a ayudar también a abrir ese panorama porque, pues, como siempre decimos, ¿no? No podemos inventar el hilo negro. Entonces hay que ver qué hubo en el pasado para ver cómo vamos a reinventar, pues, todo eso que ya está ahí, ¿no? Entonces, pues, para que no se lo pierdan y obviamente estén súper pendientes, visiten la exposición, tomen notas, tomen fotos y todo lo que necesiten hacer para que pues tengan esta experiencia de conocer pues todo el trabajo de Armando Mahfouz. sí, yo creo que es muy importante reconocer los méritos y traerlos de donde están, los méritos del diseñador y el diseñador, de donde están a que la gente los conozca. Entonces va a ser una experiencia muy interesante con Armando Mahfouz. ¿Y qué más Oye, tenemos? Ah, bueno, Ana, sí, tenemos dime. algo súper, súper interesante y algo que está increíble. En nuestros workshops vamos a tener el día 1 y el día 2 nuestros workshops de sublimados que van a ser dados por la gente de Epson. Tenemos el día 1 todo lo que es la teoría de sublimados y el día 2 un poco de práctica. Así que bueno, va a estar súper interesante, van a estar increíbles. Toda la gente de Epson va a estar ahí, pues dándonos toda esta, tanto la teoría como la práctica de sublimados, que tú Claro. sabes que es una técnica que está, bueno, ahorita para todo, ¿no? O sea, que todo el mundo Bueno, necesita saber sublimar. al full, porque además puedes empezar un negocio de moda sublimando. Es por Claro, y eso la que es verdad tan es que importante. no, y tú sabes que Epson, bueno, pues maneja desde maquinaria industrial hasta máquinas caseras, en donde justamente tú puedes empezar a hacer tus cosas. Es muy importante que conozcan estas técnicas, que sepan cómo se hacen, que se acerquen, pues obviamente a la gente indicada, ¿no? Porque como nos han platicado, ¿no? Puedes irte a sublimar a algunos otros lados en donde pues no vas a tener la calidad que tus prendas necesitan o la calidad que quieres. Entonces es muy importante que Claro. conozcan a la gente adecuada y que conozcan el proceso adecuado, porque justamente el sublimado pues ahorita está para todo lo que son interiores, en casas, ropa, todo, absolutamente todo. Yo, es la manera de personalizar tu propuesta de moda y distinguirte y ser diferente a los demás. Y hablando de eso, pues Jesús de la Garza va a hablar de cómo definir el ADN de tu marca. Y cuando pensamos en Jesús, parte del ADN de su marca es, son las maravillosas propuestas de estampados sublimados que presenta cada temporada, ¿no? Trabajando, tengo entendido que trabaja con una ilustradora venezolana. Entonces, eso le da un plus a su colección bárbara. Y qué bueno que nos va a compartir esta manera de darle este toque diferenciador a tu creatividad. Totalmente, Ana. La verdad es que es un workshop que no se pueden perder. La verdad va a estar padrísimo porque, como sabes, pues Jesús es uno de los diseñadores pues actuales más importantes de la moda nacional. Entonces, justamente como dices, ¿no? Si alguien no ha visto, les recomiendo que se metan a su Instagram para que vean todo lo que tiene de sublimado. La verdad es que aparte de ser un tipazo, pues es un súper diseñador que tiene siempre cosas increíbles, que va a la vanguardia. Entonces, si alguien no tiene todavía ahí como muy en la mente su trabajo, pues métanse, síganlo y Claro. conozcan todo lo que él hace, ¿no? Decimos, como conocer el pasado, como conocer lo que está pasando actualmente es algo indispensable. Definitivamente. Y además, pues, con la noticia que tiene Jesús de que ya se va a ir a vivir a Nueva York. Ya decidió que el camino al éxito está allá. Así que vale la pena irlo a ver antes de que se nos vaya totalmente, ¿no? También Así es, vamos Ana. a tener. Mira, vamos a tener un desfile muy interesante que va a ser el desfile inaugural, Ceci, que es con la marca Opomp de Juan Said, que es esta marca de jeans que no tiene nada que ver con el famoso jean levantacola de los colombianos, sino que tiene toda una tecnología que hace que el jean, el pantalón, te quede perfecto con todo y curvas. No importa el tamaño de tus curvas, ni qué tan curvosas son tus curvas, tiene una tecnología increíble con reconocimientos internacionales
y él va a tener el desfile inaugural ahí después de que hayamos de que hayamos hecho la inauguración, que me permito adelantar un poquito. A lo largo de estos años yo he conocido muchas mujeres que han hecho muchas cosas muy interesantes dentro del mundo de la moda. Entonces, así como yo creé el Moda Premio para darle como retribuir el hecho de que haberme ganado un concurso cambió mi vida, ahora yo quiero hacer algo no similar, pero un reconocimiento a estas mujeres que han ido cambiando el entorno, tanto de la moda como de la educación. Y entonces estamos creando el reconocimiento precursora, o sea, precursora porque es la mujer que ha ido hacia adelante, abriendo caminos y haciendo cambios. Así es de que estaremos otorgando nuestros premios precursora durante la inauguración, ahí el día 6 a las 11:30 va a ser, ¿verdad, Ceci? Así es, Ana. Así es de que, pues, promete. Ay, sí, deberíamos. Nosotros aquí aplaudiéndonos, ¿no? Promete porque va a estar súper bien. Órale, Eudes Santana nos saluda desde Brasil. Muchas gracias. Buenote. No sé si se pronuncia así, pero me da mucho gusto porque Leude siempre está con nosotros. Bueno, a todo esto, Ceci, pues vamos a. Ah, pues hablemos de nuestro jurado, porque pobres van a tener que evaluar 120 prendas. Pero No, jurado de no. lujo, Ana. Jurado de lujo. La verdad es De lujo. que, pues, sí nos echamos porras porque la verdad es que sí nos lucimos, Ana, con nuestros Ay. profesionales en los workshops, con nuestros conferencistas, con nuestro jurado. La verdad es que tenemos, pues, personas expertas, jurado de lujo. Vamos a tener a Ana Gómez, vamos a tener a Manu Castillo, vamos a tener también a Edgar Aguilera, a Mirela Quart, a Mónica Rodríguez. Nuestro querido Héctor Terrones, Maru Carpintero, Irma Legorreta, Ana Márgara Rodríguez, Paco Granados, Marco Corral y Laura Poveda. ¿Qué te parece, Ana, ese jurado de Me lujo parece y de muy bien. primera? Pero además también tenemos a Luz María Carrera, que es una estilista con mucha experiencia que ahora trabaja con Pineda Coalín. Y como Cristina Pineda no puede ir a ser el jurado porque es el fin de semana de su cumpleaños, se va a ir de viaje de celebración, nos va a dar muchísimo gusto poder saludar a Luz María Carrera. Y además estamos, bueno, en lo personal estoy agradecidísima con Maru Carpintero, Irma Legorreta y Ana Márgara Rodríguez, que nos van a echar la mano un poquito viendo la propuesta de diseño de cerca, mañana en la cámara, de cerca, la propuesta de diseño, los terminados, la adecuación del patronaje, porque luego ves en pasarela y no te das realmente cuenta de todo lo que implica o lo que viene implícito en el diseño. Entonces es muy importante tener a estas expertas, porque son súper expertas en todos los campos, que vayan revisando de cerca las propuestas y todos los diseños que han llegado, ¿no? Así es de que, Sí, Ana, chicos, porque eso es muy espero que importante, hayan la verdad es cocido que. bien. Y Sí, que hayan patronado, patronado. La patronado y verdad es cocido bien. que, pues, Moda Premio siempre queremos premiar la excelencia, así que justamente ya tuvimos en los eventos físicos que el jurado iba a la parte de atrás a revisar las prendas, voltearlas, bajarlas, el cierre, subirlos, revisar todo. Y bueno, lo vamos a hacer el día de mañana justamente con estas expertas que nos van a ayudar a revisar como toda la parte técnica para que pues sea también evaluada. Así que pues sí, esperamos que hayan sido bastante eficaces en sus patronajes y en sus confecciones para que pues se lleven una buena calificación. Y Cintia Ortega dice saludos a las dos, estoy súper feliz y emocionada con el concurso. Muchas gracias, nosotros también, porque realmente, pues como dice Ceci, después de 2 años que hicimos, pues dos ediciones digitales muy exitosas, volver al tiempo real, al mundo de a de veras es muy emocionante y por lo visto, pues todo el mundo está emocionado también, lo cual es Sí, buenísimo, ¿no? y que creo que también esos 2 años en virtual, Ana, fue una buena experiencia, fue un buen ejercicio, porque los chicos también hicieron Claro. cosas nuevas, los fashion films que nos mandaron. La verdad es que te acuerdas que había unos que tenían muchísima producción y que obviamente ellos
vieron como también toda esta parte, así que fue un buen ejercicio, pero bueno, ya llegó la hora de volvernos a ver las caras, de volvernos a ver en vivo y de pues tener esta experiencia física que siempre es enriquecedora y que definitivamente pues nada, nada la va a sustituir, ¿no? Sí, y hay mucha gente que está preguntando acerca de los premios. Todavía no les podemos decir cuáles son. Sí les podemos decir que hay una beca Marangoni y hay una beca también para el premio de ilustración, ¿no? En Domus Academy, también en Milán. Pero hay muchos premios más y estamos haciendo todavía nuestros paquetes para que sea un informe completo. Estaremos informando a principios de la semana que viene cuáles son los premios, porque... Sí, o incluso a lo mejor, Ana, vamos a anunciarlos hasta el día del evento, porque la verdad es que tenemos de pronto mucha gente que se sigue sumando, ¿no? Que igual dicen, oye, ¿sabes qué? Que fíjate que tengo esta cuestión, quiero darles libros o quiero darles mochilas, exacto, maletas, bolsas. Entonces, la verdad es que siempre vamos como sumando más. Pero, pues, recuerden que siempre lo más importante es concursar, llevarse la experiencia. Sí, claro, los premios, pues, que tenemos, la verdad es que son increíbles. Pues, esta beca que tenemos de Marangoni, la verdad es que, pues, es una beca única, es un premisazo. Pero, bueno, les vamos a estar informando ya sea la siguiente semana o incluso, te digo, empezando el evento, ¿no? En el mismo momento, es muy importante mencionar lo de la beca Marangoni, porque la ganó Yadira Sánchez en el 20, ¿no? Cuando ya nos fuimos todos a encerrar. Y creo que se fue, no sé si ese año en septiembre, no, se fue en enero al año siguiente, uh-huh, la pobre, el frío tremendo ahí a Milán. Era una beca como de 10 días, creo. Pero hizo un trabajo tan espectacular, impresionó tanto a las personas de Marangoni, que extendieron la beca 3 semanas, lo cual es buenísimo, porque eso le va a tocar ahora cuando se vaya Agustín Salgado. Agustín Salgado fue el ganador el año pasado, ¿verdad? Y todavía no se había podido ir por una serie de razones técnicas, se va en septiembre, a lo mejor se junta con el que va a ganar ahora, quién sabe, ¿no? Así pero es, bueno, Ana, la verdad es que padrísimo tener pues esta experiencia de Yadira, que justamente, como dices, no puso el nombre de Moda Premio y el nombre de México en alto, porque justamente en esta beca que tuvieron, ella presentó un proyecto, entonces fue un gran proyecto que de verdad dejó a la gente de Marangoni con un muy buen sabor de boca, y eso fue un escalón para que nos pudieran apoyar, obviamente, a seguir dándonos la beca y sobre todo a ampliarla, que creo que va a ser algo pues muy enriquecedor ahora para Agustín, que se ve en septiembre, que me da muchísima emoción pensar en su regreso y en lo que nos va a contar, porque pues tú sabes que es un chico muy, muy exitoso, que estoy segura que también va a hacer un gran trabajo por allá, y que bueno, pues esperamos que el ganador de este año pues vaya por la misma línea y siga poniendo el Moda Premio y el diseño de México pues en alto. Definitivamente que sí, ahí sé si ya se nos acabó el tiempo, ¿qué más tenemos que decir? Pues que compren sus boletos, Ana, todavía tenemos boletos para que vayan a nuestras conferencias. Escríbanme modapremio.cecilia@gmail.com, les mando el programa para que lo tengan a la mano, les mando el método para que compren sus boletos, les digo todo lo que tienen que hacer, pero de verdad no se pierdan estas conferencias que son increíbles y que la verdad es que es muy difícil que puedan encontrar a todos estos conferencistas juntos en un mismo lugar, así que de verdad no se lo pierdan, los esperamos. Y nada, los esperamos ya con los brazos abiertos, nos va a dar muchísimo gusto recibirlos. Nuestras escuelas Moda Premio, pues estamos muy, muy emocionados de tenerlos concursando este 2023. Ya queremos verlos, abrazarlos y pues ya, en cuenta regresiva. Lo que yo quiero antes de irnos es reconocerle a Ceci su extraordinario trabajo. Ceci fue Moda Premio en algún momento, ¿no? Pues más bien siempre estuve como atrás, Ana, en la coordinación y demás, entonces me tocó desde que estaba justamente estudiando, entonces esa es parte también del éxito de Moda Premio. Exacto, esa es parte del éxito de Moda Premio, que nunca sabes a quién te vas a encontrar y nunca sabes a dónde vas a llegar, ¿no? A mí me decían, oye, va a haber backstage, y yo siempre decía, yo voy, y justamente llegué así a un backstage de Moda Premio. Y mira, ahora estoy ya bastantes años acá en esta coordinación, que bueno, me encanta, y en este proyecto que quiero con todo mi corazón y por el que trabajo muchísimo para justamente brindarles un gran evento.
Pues sí, tú has hecho un trabajo extraordinario. Hemos caminado juntas desde más, ¿cuántos? 10, 12 años. Qué bárbaro, 12 cómo se va años, la vida. Ana. 12 años. Pues te felicito mucho. Y aquí dice Ernesto Hernández, ahí dice hashtag con la bendición de Ana. Gracias, Ernesto. Pues esperemos que la bendición de Ana sirva y caiga sobre el Moda Premio. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Pues respondan a la invitación de Ceci, acompáñenos 6, 7 de mayo en este campus maravilloso que es la Universidad de Londres, Campus Vertis. Ay, es un campus increíble, en una casototota con un doble patio que parece que ahí podría haber vivido Harry Potter. Estamos además muy agradecidos con la Universidad de Londres por todo el apoyo que nos ha brindado en todo momento para permitir que el Moda Premio pues haya ido floreciendo en esta su segunda etapa, porque, bueno, no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, el Moda Premio se hizo 25 años. Y luego un día yo dije, ay, ya, a los 25 ahí muere. Y luego lo retomamos hace 6, o sea que el Moda Premio tiene como más de 30 años de existir, así es de que nunca ha estado tan bien como ahora. Así es de que, Ceci, muchas felicidades. Y a todos ustedes, gracias, gracias por habernos Gracias, Ana. acompañado, gracias por apoyarnos siempre en todo lo que hacemos, y gracias por estar aquí en las conversaciones del Sillón Rojo. Claro, Marta, Marta Cuitl, ahí te esperamos, espero que sí puedas asistir. Bueno, muy bien a todos ustedes, Ceci, muy buenas noches, muchísimas gracias. Nos vamos aquí del Sillón Rojo a descansar porque mañana nos espera un día truculento, truculento Exactamente. pero Mañana padrísimo. tenemos fitting con modelos, así que va a estar bastante duro, pero va a estar muy padre. Gracias a todos, los Sí. esperamos 6 y 7 de mayo en el Campus Vertis de la Universidad de Londres. Muchas gracias, Ana. A ti, Ceci, muy buenas noches. Gracias a todos por habernos acompañado. Bye, bye.